Queremos ir así en todos los municipios, descubriendo este tipo de espacios para armar una especie de red a donde las organizaciones juveniles puedan realizar sus actividades de convivencia, pero también a donde los salvadoreños puedan venir a compartir en familia y puedan sentirse seguros, en paz. Parte de esa dinamización es el hecho de atraer diferentes programas para que los jóvenes se sientan entusiasmados de poder participar y poder aprovechar estos espacios, que la población en general de El Salvador pueda visitar el Ecoparque El Conacaste. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.